Hola, buenas, aquí Glenfi, bienvenidos a otro vídeo de Be Happy. Volvemos con nuestras abejitas por aquí. Vale, he estado preparando aquí un poquito para ir viendo y demás. Hemos ampliado un poquito hacia aquí, esta zona de aquí, la parte de abajo también. Hemos ampliado la plataforma. Entonces he puesto estas placas solares aquí para que vayan acumulando energía. Y hemos pasado lo que teníamos ahí, lo hemos pasado hacia aquí: la centrífuga, el carpenter y el squeezer. Entonces, pues bueno, máquinas y demás vamos a ir poniendo por aquí, en esta zona de aquí. Y listo, y lo que son abejas, pues las vamos a ir poniendo por aquí. Estaba pensando que en algún momento tendremos que hacer, extraer lo que sea de aquí y que vaya, se vaya dispersando, se vaya metiendo donde tiene que ir. Pero bueno, de momento, ahí estamos. Plup. Perfecto, vamos a continuar con el tema de las quests. He puesto otra vez aquí el Soul Sand para que vaya haciendo abisales de esas chungas. ¿Qué está pasando? Las Bobbin Queen, no sé por qué, se me transforman en Common Queens. No tengo Queens aquí. Y ahora no sé por qué las Water Queens pues han vuelto a funcionar. O sea, es que es como ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ahora no funcionan? ¿Por qué ahora sí? Pues sí, bueno, vale, muy bien. Water Queens, ahí, pim pam. Pues, ¿ves? Este me dice que no, Water Queen, no, es hostil. Y este, sin embargo, está funcionando. Es como... Chiwi, tranquilo. Pues sí, no sé por qué. No sé por qué aquí sí, pero en este no. Es como... No entiendo nada. Bueno, pondremos una de piedra, tal vez. ¿Qué tenemos por aquí? De princesas tenemos un montón. Tenemos la Rocky Mystical, un Usual Queen. De Cultivate tenemos a montones. Vamos a coger a ver Cultivate. Y también teníamos Drones de Cultivate. Ahí estamos. Vamos a ponerla aquí en el último. Que, por cierto, vamos a tener que ir mutando porque necesitamos otro tipo de abejas. Muy bien, continuamos con las quests. Nos habíamos quedado aquí, pero vamos por la parte industrial. Lo primero, el vializer este. Necesitamos 32 de miel. 31. ¿En serio? Vamos a meter este, vamos a meter uno entero ahí en el... En el squeezer. Este es el squeeze, no, este es en la centrífuga. Pum, centrífuga, ahí estamos. Y en el squeezer tendríamos que meter esto, los honey drops. Vale, ya tenemos 32. Vializer, pum, claim reward. Vale, ya tenemos nuestro analizador de abejas, así que tenemos que hacer Vializer versión 2. Get some bees. Get some bees. Get some bees. Vale, DNA tie. Es momento de upgrade, no me sale ahora la palabra, de mejorar sería el Vializer. Consigue algún DNA y estaremos preparados para hacerlo. Y será este, ¿no? Sí. ¿Cómo consigo esto? Glowstone y Purple Dye. Glowstone tenemos. Y aquí sería un pink y purple. Tenemos, por suerte tenemos. Por aquí teníamos. Pink y purple. Vale, ¿cómo conseguimos el pink? Pink tulip. Nos da pinks. Vale. Pink tulips. ¿Teníamos pink tulips? No teníamos pink tulips, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Aluminium. No, red tulips. A ver, las pink tulips. Pup. Estamos aluminio y
Dandelion. Vale. ¿Qué conseguimos? Podemos hacer crops nuevos. Pink Tulip. GG. Vale. No, pero tengo la... ¿No la tengo? ¿What? No tengo el prim... ¿What? ¿Cómo que no tengo el Pink Tulip? ¿What? ¿Qué me estás contando? ¿Habrá caído abajo? ¿Pero cómo? ¿Eh? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? No sé qué tenemos por aquí. Mira, otra. Pink Tulip. ¿La habéis visto? Mira, ¿dónde está? Me cago en todo lo que se menea. Ay, no estoy ciego, estoy fatal. Vale. Pink Dye. No, no podemos conseguir... ¿Semillas de esto? ¿Puedo poner un crop y plantarlo, por ejemplo? Vamos a poner unos crops, así rápidamente. Vamos a dejar esto aquí, de momento. Vale, vamos a probarlo aquí. Crops. Plop. ¿Puedo poner esto? Me va a decir que no. No. Vale. Vale, de momento pues pondremos estas para conseguir los pink dyes. ¿Cuánto necesito, por cierto? 8. Vale. Con uno ya tengo más que suficiente. Y el purple. Necesitamos azul y rojo. O, espérate, que seguramente podremos hacerlo. Purple o magenta. Allium seeds. Vale. Allium tenemos a montones. Y aparte tenemos magenta aquí. Mira, magenta dye. Oh, creo que recogiéndolo nos daba el magenta, ¿verdad que sí? Sí. Vale, tenemos 6. Tenemos 6. Que realmente no me hacen falta 6, me hacen falta 4, pero bueno. Entonces, estos dos aquí y este aquí. ¿No? Ah, pues el otro no puede ser magenta. Entonces, pensaba que era magenta. Claro, uno es magenta y el otro es purple. Mystical purple. No, este no lo vamos a poder. Mystical purple flower seed. Necesitamos Mystical Magenta Flower Seed y Mystical Blue Flower Seed. Aquí tenemos la primera. Pero necesitamos Potsol. Y esto, desgraciadamente... ¿Spruce? Yo tenía Spruce. No, yo tengo Jungle. ¿Y cómo consigo el Spruce? En algún momento nos darán spruce, seguramente. O pasando un oak sapling por una infusión de mana con un catalyst. Necesitamos living rock, necesitamos unas cuantas cositas. Sí. Vale. Supongo que me lo darán en el libro. Hay un apartado del botánico que es... ¿Este de aquí es? No, el último. Este de aquí. Yo supongo que por aquí me darán el spruce. Seguramente. Pero bueno, vamos a intentar continuar. Vale. Algunas abejas. Rocky Comp tenemos. Marcy Princess. Wintry Princess. Tropical Princess. Modest Princess. Podemos conseguir coger uno de los drones.
Vale, y en el otro, con Honey, nos dan Rocky Princess, Cultivate Princess y Common Princess. También uno de los. Vale. Lo tenemos todo, así que vamos a coger esto y esto. Modest, ¿qué nos vendría mejor? ¿Qué nos vendría mejor? Natural Queen. Silky Comb. Uy, coge eso. Vamos a pegar un vistazo a ver qué nos hacía falta de los comps y a ver si alguna de las princes, de las reinas. Es que la verdad es que las podemos ponerle otros drones, pero se modifican, creo. Vale. ¿Qué he hecho? He tocado algo que no tenía que tocar, seguro. Vale, esto nos da Mossy Comb. Necesitamos Shimmering, Mundane tenemos. Y Dripping Comb. Majestic o Noble Princess. Para esto. Y Sinister Princess. O Sinister Drone. Estamos Cultivate Princess y Modest Drone. O Tropical Drone. Modest Drone o Tropical Drone. Y conseguimos la Sinister. Vale, entonces podemos coger cualquiera de estos dos. Modest Drone o Tropical Drone. Ok, volvamos. Atrás, atrás. Industrial. Chup, chup. Modest Drone. Submit. Modest Drone. Claim Reward. Perfecto, vamos a coger de las princesas que teníamos por aquí. Cultivate Princess con el Modest Drone. ¿Verdad que sí? Era así, ¿verdad? 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 Y esto tenemos que poner aquí. Cultivate con Modest Drone. Sinister Queen. Ahí estamos. Pa, pa, para, pa. Ta, 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 me quedo sin mutagen. Tenemos un montón todavía de Redstone, pero va costando, cada vez la cosa más. Vale, de momento vamos a echarle estas 20 para adentro. Ok, pues tenemos la Sinister Queen. Vamos a buscar uno que sea prescindible. Por ejemplo, este. Y por cierto, vamos a dejar lo que tengo aquí en el inventario. Son princesas, ¿no? Vamos a echarlas aquí. De momento las dejamos ahí. Ya avanzaremos en eso. Automático. Ahí está. Quiero dejarlos todos automáticos y bueno, cuando tengas que quitar uno, pues lo quitas y ya está. De momento las charmes las vamos a quitar. Y aquí ponemos. Ah, vale. Seguro que lo he dejado aquí. Qué susto. O sea, digo yo, ya está. Ya la he tirado por ahí. Ya la he perdido. Me he sentado y la he aplastado, seguro. Y ahí está, Sinister. What? Tengo el Vializer. Espérate. Que me dice que no la puedo. Sinister Queen. Ahí necesito Honey. Ahí está. Vale, Sinister. Slower. Average. Nether. O sea que son agresivas. Me está diciendo. Tiene que estar en el Nether. Supuestamente esto me dice que tiene que estar en el Nether, ¿no? Generaciones en captividad. What? Pobrecica.
Lo siento, lo siento. Cada vez que la pongo, ¿me gasta o no? No, vale. Vale. Pues ya sabemos que esta tiene que ir en el Nether. Diurnal, nocturnal, en el Nether, árida. Slower worker, normal life. Vale. Pues tendríamos que llevarnos algunos al Nether. Por ejemplo, los que tengo aquí. Digo, me voy a llevar a... Estaba pensando, me voy a llevar aquí algunos aparatos, algunas cositas y tal. Pero no hace falta. Vamos a llevarnos esto. Tengo un montón de abejas aquí. ¿Qué hago con toda esta caca? Vale. Esoteric. Lo dejaremos por aquí. ¿qué más? Mystical. La Charmet. 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 Ahí está. Charmet Eldritch. Eldritch por aquí. Aquí, aquí. Este es Cultivate que tenemos aquí. Perfecto. Sí, más o menos tenemos un poco una colocación, aunque no sea lo mejor, pero por lo menos una colocación. Vale, vamos al Nether y vamos a colocar... me pasa la escalera, ¿no? Vamos a colocar esto en el Nether. A ver si funciona. Tal vez... Mira, vamos a hacerlo ya de una. Tal vez me haga falta... arena de almas. Porque no sé si me pedirá... vale, tenemos esto aquí. No sé si me pedirá que tengamos plantado algo. Pero por si acaso, pues vamos a poner uno de estos. Que está aquí, hombre. Vamos a poner una de estas por si acaso. Hop. Vale, vamos. Y nada, ahora miraremos a ver qué... ¿Qué susto me ha pegado este tío? O sea, tío, me acabas de pegar un susto que no te partió la cabeza porque me matabas, ¿sí no? Ok. Apiary lo ponemos aquí. Con esto y esto de aquí. No flowers, vale. Entonces vamos a poner... No, realmente quería picar este, no el otro. Vamos a poner esto. Plup. Con los cross sticks y con Netherworld. No flowers. ¿Qué flores tengo que poner? Supongo que será esto. O sea, si no, no tiene ningún sentido. Hacerlo crecer. ¿Lo podemos hacer crecer aquí? Tal vez no. Nada, porque estamos en el Nether y en el Nether difícilmente vamos a hacer crecer algo con agua. Hellish Arid, vale, lo tenemos. Jungle Flowers. What? O sea, necesito flores normales. Espérate, vamos a por tierra. O sea, realmente no tiene ningún sentido. O sea, si me pide flores normales, es para darle un poco una paliza o dos al que ha pensado esto. O sea, está todo muy pensado. Todo muy bien pensado. Pero, compañero, ¿really? Me está diciendo que tengo que poner flores normales. Really. Vamos a probar. Por probar no probamos, no perdemos nada. O sea que vamos a ver. Hop. Si fuera, pues las pondremos aquí alrededor. Plop, 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 plop. Allium. Vale, no. Dandelion. Nope. White tulip. Tampoco.
Pues Red Tulip, tal vez. Pues no. Nope. Y Azure Blue, no. Nope. This plant cannot grow here. Houston, tenemos un problema. Vale, en principio, me da a mí la sensación de que yo tendría que salir de aquí. Y por aquí tiene que haber algún... Uy, esto es un... Y por aquí tiene que haber alguna estructura. Alguna estructura no, tiene que haber algún bosquecillo que tenga plantas y demás, que seguramente será... Vale, abort, cancelemos esto. Necesitaría una armadura, por lo menos. Necesitaría armas, necesitaría armadura. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Necesitaría armas, necesitaría una armadura. Hombre, un jetpack sería la clave. No vamos a decir que no. Vale, vamos a ver qué más. ¿Qué más podemos hacer? Ya sabemos que hay una ahí que bueno, simplemente tenemos que preparar las condiciones. Honey, tengo aquí Manual Summit. Yo creo que me voy a coger la Rocky, ¿no? Porque de Common tenemos a punta pala. Pues Rocky Princess con Rocky Drone. Claim Reward. Vamos a dejar la Rocky Princess. De Rocky Drone tenemos a montones, pero bueno. Y Cultivate Princess. Ahí estamos. Cultivate Princess tenemos a montones, ¿eh? Y Common Princess. Y Common Princess también, como que tenemos así unas cuantas. Vale. Esto está listo. Necesitaríamos esto de aquí. A ver cómo conseguimos el rosado. Productividad 64. A ver si nuestra 31. Y ahora no lo entiendo, o sea, de verdad, yo no sé. Hay cosas que yo no entiendo, de verdad. No tengo el... No. Ay. Alguien me lo podrá explicar seguramente y tendrá toda su coherencia, pero yo no lo entiendo. Vale. Aquí tenemos los 64 que necesitamos. Vamos a ir dejando todo esto en su sitio. Hop, hop, pop. Vale. 64, Manual Summit, Industrial Apiary. Claim Report. Vale. Y vamos a ir colocándolos en el lateral. Ya que tenemos más espacio, pues 1, 2 y 3. Ok. Vamos a ponerle el automático. Un automático por aquí. Uy. Un automático por aquí. Un automático por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Esta de aquí era Stanum. Esta de aquí era Stanum. Y ahora es una Water Queen. ¿Por qué? O sea, ¿qué lleva a las abejas a mutarse así? Ferrus, ferrus, ferrus. ¿Por qué? Me pregunto yo. No lo entiendo, son cosas que no entiendo. No entiendo por qué. Vamos a analizar a esta de aquí. Plup. Water Stanum Hybrid. Ah, mira. Mira, mira.
¿Y por qué Water Stanum? Lilipad. Flowers. Qué interesante. Opa, perdón. La he tirado. Water Queen. Vale. Creo que de momento, pues, vamos a investigar las otras para descartar. Están un Queen. 38 cap. What? 38 generaciones en cautividad. Ups. Vale. Perdón. Señora, a su sitio. Aquí tenemos otra Cuprus. Estas creo que no sean de esto por. Es que tal vez aquella de allá. Le había puesto un dron de otro y entonces ya ha mutado. Por eso podría ser. Vale, aquí tenemos uno vacío. ¿Veis como un Queen? Aquí se me. Esta es una bobín común. Como un bobín hybrid. Y esta de aquí es Bobbin Queen, que me ha dado un Common Drone. Eso quiere decir que esto será también una Common Bobbin, seguramente. Vamos a quitarle ese Common Drone por si acaso. Ok. Hay cosas muy raras aquí, la verdad. No lo vamos a negar. Muy bien. Vamos a guardar esto por aquí. Tendría que coger un. Un cofre solo para eso. Mira, vamos a coger este de hierro. ¿Lo podemos poner detrás? Sí. Vale. Y entonces esto de aquí. Pues lo ponemos todo aquí. No, esto no. Vale. Pues vamos a ver qué más podemos seguir haciendo. Que no sea pasar esto aquí. Pero ya os digo, es una pasada. El tema de las abejas yo no pensaba que fuera tan complicado. Listo. Climate Control. Climate Control Module. Necesitamos dos de estos. Necesitamos bronce y redstone. Necesitamos 10, 20 de bronce. Y 4 de redstone. Veinte de bronce y 4 de redstone. Nuggets, tenemos un montón de nuggets de oro. Vale, vamos a hacer. Aquí está. 4 lingotes de hierro. Y podíamos mirar, a ver. Estaba pensando. Porque para hacer el engranaje. Para hacer el engranaje. O necesitamos hierro. O tal vez ya sería cuestión de empezar a fabricar esto. Empezar a buscar. Vale. Para la arcilla. No está como arcilla, está como. Vale, no me lo digáis, no me lo digáis, no me lo digáis. Clay, Clay, Clay. Necesitamos Clay. Slack, Dirt y Water. Clay Combs, Earthy Combs.
o Glittering Combs. Stony Propolis, Clay y Magic Wax. Magic Wax y Clay. O este de aquí. Vale. River Queens. Me pueden dar Clay Combs. Pero claro, las River Queens me va a decir que nanay, porque si las Water Queens no me dicen que no, pues las River Queens me dirán que no. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque las otras opciones era, hemos dicho, las Earthy Combs, Earthen Queens o Sky Stone. Esta sería buena. ¿Qué me pide la Sky Stone? Earthen Princess, Windy Throne, Supernatural Princess, Ethereal Drone. La cosa se complica. Charmed Princess y Enchanted Throne. Vale, hasta ahí llegamos. Vale. Charmed Princess tenemos. Y ¿qué era el otro? No, estábamos buscando Clay. Enchanted Drone. Yo pienso que tengo Enchanted Drones. Eldritch Princess y Charmed Drone. No tengo Enchanted. No Queens, no Queens, no Queens. Un Wordly. Vale, pues no. No tenemos. Yo creía que sí. No. Abort, abort, misión. Vale, tenemos que hacer. Tenemos que hacer la anterior. Así que vamos a ello. Vale. Clay. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Eldritch y Charmed. Que esas creo que sí que tengo. Eldritch. La tengo aquí puesta. No, esto es Common Princess. No me fastidies que esa Common Princess no es una Common Princess normal. ¿O sí? Pues sí. Ok, pues la acabo de poner. No he dicho nada. No he dicho nada. No os metáis conmigo, no he dicho nada. Pero sí que tenía yo Water Queen. Cultivate Princess. Vamos a poner el automático a este de aquí. Plup. El automático y cultivo. Bueno, cultivo, producción. Bobbin Queen. Industrios. Aquí me faltó una. Un Worldly. Pues entonces me faltan. Me faltan princes por aquí. Que no tengo princes, no. Unusual Queen, Rocky Queen, Water Queen, Mystical Queen. Commons, Tropical, Wordy, Rocky, Cultivate. ¿Qué no será la Esoteric? Que. Espera, a ver. Momento, momento. Esoteric. Esoteric Cultivate híbrida. Modest, Common, Diligent, Cultivate, Meadows Princess. Yo juraría que yo tenía una de las que me piden.
Vale, pues a ver qué nos piden y vamos a buscarlo. Porque para esta, a ver, Arcane Princess Supernatural Drone. Vale. Esoteric Princess Mysterious Drone. Tenemos Mysterious Drone. ¿Veis cómo tengo el Dritz de Drones? Diligent, Unworthy, Bobin, Common. Ah, tengo mezclados aquí Bobin y Common. Ah, como se parecen, pues lo metí todo junto. Pues vamos a tener que hacer aquí mutaciones como si no hubiera mañana para conseguir el maldito Clay. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Aparte de eso. Mundane Comb, que esto me da Eldritch, vale. Mundane tenemos. ¿Cuánto necesito? 32, vale. Gen Sample, tenemos que elegir uno de estos, ¿no? No sabemos cuál es cuál. Y que te juegas que necesito quitarlo para que me. Para que complete la quest. Hay gente que. Molten Comb. Necesitamos Hateful Princess y Spiteful Princess. Nice. Mola. One step closer to Redstone. Vale, un paso más cerca del Redstone. Ahora necesitas Hateful Bees para completar esta quest. Después de esto, transfórmalas a Spiteful Bees. Vale. Presta mucha atención a ella. Para conseguir Infernal Beast tienes dos opciones. Hacer Demonic Beast primero. O B. Ir a la tienda y comprar una de ellas. Ay. Matarlo, que le corten la cabeza. Vale. Vale, entonces. The Spiteful esta. Infernal Princess, Hateful Throne. Spiteful Queen. What? ¿Y cómo hacemos la? Infernal Princess. No tengo. No tengo el pattern para hacer estas. Dos opciones. Haz una Demonic B primero. Vale, vamos a hacer la Demonic. Como nos dice aquí. Demonic. Necesitamos Sinister Princess. Y Fiendish Drone. Y para hacer una Sinister Princess, Cultivate con Tropical o con Modest. Así que vamos a poner. Vamos a poner la Tropical. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos Tropical. Tenemos Tropical y Modest. Tenemos que tener Modest, vale. Snow, ah, tenemos para que resista en la nieve. Vale, el Dis Princess, vamos a dejarla por aquí. ¿Con qué metemos esto? Con Commons. Por cierto, vamos a hacer una cosa. Tengo que inspeccionar todas estas a ver qué me dan cada una.
Pues supongo que las mejoras las tengo que sacar de alguna de estas. Mira, vamos, por ejemplo, a inspeccionar esta. Fast Worker, Sorter Length, Journal Nocturnal. Que las tiro. Vale, pues vamos a poner por aquí Modest con una de estas. Y vamos a poner por aquí Tropical con una de estas. A ver qué me... Hostile environment y no flowers. ¿Dónde tengo que meter esta? Cacti. Flower tip. Cacti. Ah, cactus. Vale, cactus. Es, ¿no? Y el sitio es inadecuado porque es demasiado húmedo. Tal vez. Vamos a plantar unos cactus. Tal vez sea demasiado húmedo el sitio. ¿Dónde tengo arena? Tranquilos, tranquilos. Los cactus. Cactus seeds. Aquí está. Y ahí tengo eso. Vamos a guardar las flores aquí, por ejemplo. Y vamos a guardar, por ejemplo, esto por aquí. Top, top, top. Muy bien. Vamos a guardar. Estas son Eldritch, ¿verdad? Aquí. Ok. Y vamos a plantar algunos cactus. Que no quería ponerlos. Vale, vamos a poner. Vamos a poner aquí. Y ahí estamos. Plop, plop, plop. ¿Por qué dobles? ¿Por qué dobles? ¿Por qué dobles? Uy, ahí debajo de las máquinas no puedo. No los puedo regar. Pero aquí sí. Vale. Cactus, 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 cactus. Ahí estamos. No flowers y no es el. Y este tampoco. Not bright. Ah, vale. Not bright enough quiere decir que. Claro. Ya se ha hecho de noche. ¿Qué biomas son estas para. Houston, tenemos un problema. ¿Por qué tienen que hacerlo todo tan complicado? Jungla, necesito jungla. Sí, necesito jungla. Tengo ahí un árbol de jungla. ¿Por qué? Warm, damp. O sea, no será suficientemente. Tengo un árbol de jungla, ¿eh? ¿Por qué no? Cacti. ¿Qué es esto de cacti? A ver si es que hay algún tipo. Ah, pues cactus era cactus normal y corriente, ¿no? De toda la vida. Vamos a intentar. Plantar el cactus normalmente. ¿Tengo más arena? Sí. A ver si pudiéramos poner el cactus por aquí. Así a lo normal.
Cactus seeds, no las puedo plantar. No las puedo plantar directamente. Cactus seeds. No, nope, no me deja. Las tengo que poner aquí. O si no, no me deja. No me deja plantarlas nuevamente. O sea, directamente a la arena. Estará muy lejos esta vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé. Bueno, pues vamos a intentar otra cosa diferente. A ver. Simmering. Para conseguir glowstone. They hurt. Vale, las sirenas tres pinces, que esas van en el Nether. Y el dripling. Combinando Common and Cultivate, puedes conseguir algunas Noble Bees. Son importantes para empezar Imperial Industrious Age. Y entonces combinar Nobles con Cultivate para conseguir Majestics. Vale, Tripling Comp. Noble Queen. O Mystical Queen. Mystical Queen. He tenido Mystical Queens. Yo diría que he tenido Mystical Queens. O Noble Queens. ¿Qué he tenido? A ver, espérate. Vamos a pegar un vistazo a ver qué tenemos por aquí. Unusual, Rocky, Water y Mystical. Vale. Common. Diligent, Eldritch, Common, Rocky, Charmed, Unworthy, Wintry, Esoteric, Cultivate. Vale, pues nada, vamos a preparar alguna de estas. Mystical Queen, Noble Princess y Monastic Drone. Vale. Noble Princess, Common Princess y Cultivate Drone. Vale. De esto tenemos. Common Princess y Cultivate Drone. Perdón. Cultivate Drone. Cultivate Drone. Ahí está. Ahí, ¿no? Common Princess y Cultivate Drone. Noble Queen o Diligent Queen. Noble Queen. Si lo digáis a nadie. Vale, ya tenemos la Noble Queen. La vamos a colocar, pues aquí, por ejemplo. Plup. Vale. Temperatura, humedad, está todo bien. Sí, está funcionando. Sí, supuestamente sí. Vamos a aumentarle la producción. Producción al máximo. Vamos a coger Honey. Más honey para aquí. Y esto lo vamos a poner aquí dentro. Plup. Ahí estamos. Ok. ¿Esto está en marcha? Sí. Vale. Vale, ya tenemos la Noble Queen funcionando. A ver si nos da alguno de estos. Dripping Comb. Y bueno, aquí solo nos faltaría pues el purple. Purple Ghoul, Squeezer, Purple Tinted Honey, Indigo Queen, Maroon Princess y Prussian Drone. Madre mía. Cantidad que hay. Forest Princess y Valiant Drone. Vale. Forest Princess creo que tengo, Valiant Drone no.
que no me dice cómo hacer Valiant Drones. Hosting Environments. No Flowers. No Queens. El resto está bien. Hostile Environment. Cooper Ferro, Industrious, Bovin, Cultivate. Cultivate Drones. Vamos a investigar estos drones un momento, a ver cómo funciona esto. Fertility 2. Esto es... supongo que esto, ¿no? En activo tendremos que mirar. Fast, slowest, slower. Sí, 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 sí. ¿No es lo mismo? Ah, no, este es fast, fast. Y este es fast, slowest. Y este es... polinización. Sí. Y este... ¿Por qué tiene que haber tantos tipos diferentes? O sea... Ah, este es Cultivate Esoteric. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo complicáis tanto? Vale, pues nada, vamos a dejar esto aquí. Tuk, 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 tuk. Perfecto, pues yo creo que voy a intentar, a ver si puedo hacer algo, porque de momento me tiene aquí parado. A ver si esta de aquí pues va haciendo dripping comps. Estas pues ya investigaremos a ver dónde las tenemos que plantar. Lo que sí que voy a ir haciendo es armadura, a ver qué armadura nos podemos preparar. ¿Y qué armas nos podemos preparar? Y lo del clay, me gustaría lo de la arcilla sería bastante, bastante interesante conseguir arcilla. Ochenta por ciento de chance. 60%. Solemn Queen, Earth and Princess, Earth and Drone, Supernatural con Ethereal. Vale. Arcane Princess, Supernatural Drone, Esoteric Princess con Mysterious Drone. No teníamos la Esoteric. Esoteric Princess con Mysterious, ¿verdad que sí? ¿De verdad que no tengo? Yo juraría que sí que tengo esa... Este de aquí, ¿no? No, Mystical. Yo juraría que he tenido esa... A ver. Vamos a ver. Tot, tot, tot. Vale. Estamos solo en que necesitamos Earthen. O sea, vamos a por las Earthen. Supernatural y Ethereal Drone. Charmed Princess y Enchanted Drone. Eldritch Princess y Charmed Drone. Unusual Queen. Mystical Queen. Rocky. Cultivate. Common. Vamos a dormir. Pues eso, me voy a quedar por aquí comiéndome la cabeza un rato, que ya veis que para comerse la cabeza hay bastante, bastante. Y a ver si puedo al final conseguir las abejas para hacer el clay, para hacer la arcilla. Hay que ver, para hacer una caca de arcilla, la que hay que liar.
Hombre, aunque también puedo intentar hacer un... hacer las máquinas. Lo puedo conseguir por el slut boiler. Necesitaría un... A ver. Del Mind Factory Reloaded. Vale. Tito. Vamos, a, antes de irnos ya. Porque a lo mejor hasta me pongo a Mind Factory Reloaded. Vale. Necesitamos un Hashbuster. Gold Gear, Resonant, Matching Frames, Plastic, Sears. Necesitamos uno de estos, un Harvester y el Slut Boiler. Dos hornos con hierro, máquinas y tal. Claro, esto va cortando. Por ejemplo, podemos hacer una plantación de árboles o un cultivo de cereal. Y esto va generando barro. Entonces el barro pasará a esta máquina que irá haciendo diferentes tipos de tierra, entre ellas la arcilla. Entonces, pues bueno, sería una opción bastante interesante. Entonces, pues no sé, vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si es así, darle a like, suscribiros al canal, compartirlo, comentarlo, cualquier cosa abajo en los comentarios. Ya sabéis que siempre los leo. Y eso es todo. Espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo y chao, chao.